La primera experiencia de una reunión presencial y por Zoom, porque hasta ahora el instituto había hecho nada más que Zoom. Y en realidad, a mí me gustan las presenciales, es decir, pienso que hay una atmósfera de diálogo que se da, que es más difícil que se produzca a través de Zoom, pero evidentemente también tenemos muchísima gente que ha elegido optado por el Zoom. Bueno, creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo una época muy, muy compleja, plena de incertidumbre en el mundo, no solamente en la Argentina. La pandemia que todavía nos afecta, la guerra que desata Rusia invadiendo hace pocos días, y las consecuencias no solamente de la catástrofe humanitaria que esa guerra produce, sino también las consecuencias en las economías de todos los estados del mundo, en el mundo, hacen más evidente algo que, por lo menos en mi percepción, existía, que hay una cierta decadencia del sentimiento democrático en el mundo en general. Pareciera que la democracia no está dando las condiciones de igualdad de oportunidades en general, y esto produce un cierto desazón. Y ese cierto desazón se traduce también en la posibilidad de que surjan autoritarismos que todos conocemos. América Latina no es ajena a esto que está pasando. Frente a esta realidad es de suma importancia escuchar la palabra de un ilustre intelectual y querido amigo, como es Natalio Botana, quien va a hablar sobre la democracia frente al desafío del autoritarismo. A su profunda formación y a su vocación docente, agrega con su prédica un compromiso político cotidiano con la suerte de nuestro futuro y con la defensa de las instituciones democráticas. Es un poco conocido por toda la trayectoria del doctor Natalio Botana. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina. En el campo académico ha sido director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. También se ha desempeñado como profesor visitante en el Instituto Universitario José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y ha dictado cursos y seminarios en diversas universidades americanas y europeas. El doctor Botán es actualmente presidente de la Academia Nacional de Historia, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. En 1979 obtuvo la beca Guggenheim y en 1995 el Premio Consagración Nacional de Historia y Ciencias Sociales de Argentina. El doctor Botana es, afortunadamente, ha sido colaborador de los principales diarios de Argentina y autor de numerosos libros. Podemos nombrar El régimen militar, 1976-1973, El orden conservador, La política argentina entre 1980 y 1916, La tradición republicana, Alberdi y Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. En fin, es un honor para nosotros, Natalio, tenerte en el instituto y valoramos mucho la decisión que has tenido de acompañarnos. Gracias. Así que estamos para escuchar. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a contar, muchos lo han leído, ya porque es un tema que vengo siguiendo desde hace aproximadamente 3 o 4 años. Sobre todo en medios de difusión masiva, ¿no? Que aun cuando tengo elaboradas estas ideas en un plano académico más estricto. El problema de fondo aquí es que si uno recorre la literatura actual, bueno, la literatura actual tiene un signo que para mí me produce una hondísima preocupación.
la literatura actual habla de crisis de la democracia. Un politólogo muy conocido, ya retirado, ya tiene, bueno, un poco menor que yo, pero decir que es un poco menor que yo es muy fácil, ¿no? Es Adam Seborski. Le han traducido por siglo XXI recientemente el libro, pero vale la pena citar el título, ¿no? Las crisis de la democracia, ¿a dónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización? Este es un libro del año 19, más o menos, que se ha traducido ahora en este año 22. Lo recomiendo, es un libro bien escrito. Para ello, creo que para introducir el debate les voy a plantear dos temas principales. Hay muchos más, pero no hay tiempo. El primero de ellos es que postulo, también desde hace 6-7 años, sobre todo en diálogos muy intensos que mantuve con Felipe González y con Julio María Sanguinetti en varios foros, es que hay crisis de democracia porque hay crisis de representación. Hay crisis de democracia porque hay crisis en la representación política. Y el segundo tema, vinculado con el primero, es que hay crisis de democracias porque las democracias tienden a estar descentradas, es una palabra inventada en relación al centro, descentradas, debido a la polarización y a una revancha del pasado frente a la mutación civilizatoria que ha desencadenado la última fase de la revolución industrial. Vayamos a la crisis de representación. Yo a la crisis de representación la veo desde un punto de vista histórico. Creo que estamos entrando en una tercera etapa en la historia de la representación política y que es una etapa que todavía no ha logrado su perfil, pero que está manifestando signos de interrogación muy serios. Las dos primeras etapas las podemos reconstruir, las reconstruye el historiador. Las reconstruye el historiador del pasado, está al lado mío Isidoro Ruiz Moreno, que es uno de los grandes historiadores del siglo XIX, y la reconstruyen los historiadores de la actualidad histórica, para sacarlo de alguna manera, del siglo XX. La primera etapa de la representación política, el ejemplo más acabado en la Argentina es el régimen que instauró Julio Argentino Roca, es la representación de gobierno de notables, para llamarlo de alguna manera. La Argentina fue una solución práctica extraordinariamente exitosa. Ahora, fíjense qué interesante, si hacemos un vínculo, y en esto Liliana Herriz nos ha dado textos muy importantes, entre el tipo de sociedad industrial que corresponde a esta primera etapa de la representación política, el cuadro es muy interesante. Es el cuadro que nos brinda Alberti, ¿verdad? Cuando dice Alberti en una frase maravillosa de las bases, los ferrocarriles son como los conventos de la Edad Media, porque nos generan una nueva integración histórica, una nueva integración social. Es decir, esa visión alberdiana del ferrocarril y del barco de vapor. Esa es la primera revolución industrial. Que selló la máquina de vapor en el año 1770. Esta es la primera coincidencia de la representación política. La Argentina salió bastante bien. Bastante bien. No quiero dar más ejemplos porque tendría que resumirle varios libros que uno. La segunda etapa es la más interesante, en una perspectiva más próxima, que es la etapa en la cual la revolución industrial entra en una segunda fase, que va a generar dos grandes procesos: el proceso de la masificación y el proceso de la urbanización. Una urbanización muy intensa y muy corta. ¿Unido a qué? Bueno, la gran revolución del motor de combustión, la revolución de la electricidad y el avance enorme de otra dimensión de los medios de comunicación. Tenemos el símbolo del camión y tenemos el símbolo del avión. La respuesta que la representación política hace a las democracias
a esta segunda etapa de la Revolución Industrial es el partido de masas. Es el partido de masas, que un viejo politólogo que ha perdido vigencia, pero sigue teniendo mucho atractivo, como Durkheim llamaba los partidos de creación estratégica. Partidos que tuvieron la inteligencia de integrar en su seno a fuerzas sociales organizadas. En la clave del mundo contemporáneo europeo, que me tocó vivir a mí hace 60 años, eran los partidos socialdemócratas y los partidos demócratas cristianos. Todavía algunos de ellos persisten, pero son muy pocos. Entonces, aquí vemos un fenómeno de integración vertical muy grande. Pues claro, ahí habría que entrar en la teoría de la representación política y no tengo tiempo. La representación política es vertical, no es horizontal, como habitualmente se cree. Hay una delegación de poder de abajo hacia arriba. La inteligencia de ese momento es que el partido de masas logra esa integración vertical dentro del propio partido. Y realmente era un espectáculo hace 60 años ver en Europa el funcionamiento de esos grandes aparatos, que todavía en algunos países persisten, por ejemplo en Alemania. Y no eran solamente los partidos socialdemócratas. Los partidos demócratas cristianos tenían una red de organizaciones sociales, pero inmensa. Ahora, el problema es que estos dos fases históricas, ¿a qué me refiero? En este momento están entrando en un crepúsculo. Están entrando en un crepúsculo. El mundo de partidos de notables ha quedado atrás. Y me atrevo a decir que el mundo de los partidos de masas ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque esta tercera etapa, como la podemos llamar, la revolución industrial es una etapa de mutación civilizatoria. Civilizatoria en el sentido de que está modificando profundamente las relaciones. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Estamos acá sentados en una mesa y frente a nosotros una pantalla con más participantes que nos está escuchando en la medida que funcionen bien los aparatos. Creo que sí lo hace, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Esta es una etapa realmente de un cambio profundo, pero lo que más me impresiona a mí, a la altura de los años que uno tiene, es la velocidad. Es la velocidad del cambio. ¿Cuánto hace que el iPhone fue inventado definitivamente? Nada, nada. Creo que era 2006, 2007, la primera conferencia de prensa que había en el respecto. Lo que ha producido esta sociedad en relación con la representación política es una fragmentación que por el momento no sabemos hasta dónde va a llegar. Y la fragmentación a través de todos estos nuevos instrumentos tecnológicos está generando un proceso de autorrepresentación. Con lo cual se hace muy difícil a los liderazgos políticos armar el sistema de mediación que tenían previamente armado los partidos históricos propios de una sociedad de masas. La sociedad de masas existe porque todos están participando, pero nunca se ha visto un fenómeno de fragmentación comparable. ¿Qué ha generado esto en el plano de la representación política? Norberto Bobbio, allá en el año 1961-62, bueno, yo lo escuchaba, ¿no? Nos hablaba de que estamos viviendo un estado de partidos. Así lo llamaba, obvio, un estado de partidos, mitad. Hoy lo que estamos viviendo no es un estado de partidos, estamos viviendo un estado de candidatos. Antes los candidatos eran generados por los propios partidos. Ahora los candidatos, a través de esta mutación tecnológica, se improvisan y entran, pero aceleradamente, a la escena pública y no sabemos qué estabilidad van a tener. Los ejemplos a la orden del día. Siempre Francia, desde la Revolución Francesa, digamos, nos ha dado los paradigmas de los ejemplos. Hoy, más modestamente, nos lo da Emmanuel Macron. ¿Cuánto tardó Macron en armar su partido? ¿Cuánto tardó Irigoyen en armar su partido? Irigoyen tardó casi 30 años. Macron tardó unos pocos meses. ¿Eh? Esta cosa de armar partidos
en América Latina ha estallado el fenómeno de la democracia de candidatos. Boric, Castillo, Boric en Chile, Castillo en Perú, Bolsonaro en Brasil. Este es un fenómeno para mí muy, muy fuerte. Desde el punto de vista de una teoría política clásica, esto significa una irrupción del faccionalismo. Ya no hablamos más de partidos. Que en el plano, de, por ejemplo, del mundo de los notables, Roca lo que tuvo es el talento de armar un partido con diferentes facciones. Y Roca mediando entre ellos. Por ejemplo, o los partidos de masas de la segunda etapa en Italia. También, el líder mediando en el partido entre las diferentes tendencias. Pues bien, ahora esta mediación está derrumbándose, se está desmoronando. No hay mediadores. Y es muy difícil encontrarlos. Por cierto que hay excepciones en esta regla general que estoy planteando. Estoy señalando tendencias. Esto lo que está produciendo, y en la Argentina en este momento lo vemos de una manera muy, muy dramática, es un mundo político de coaliciones inestables. Sí, las facciones se unen por momentos y demás, pero rápidamente se deshacen. Lo cual lleva a momentos, regímenes parlamentarios de constitución de gobierno, por ejemplo, pero estremecedores, ¿no? Los belgas, la política que conozco muy bien por haber estudiado tantos años en aquel país, tardaron un poco menos que un año en armar un gobierno. Los partidos se están destruyendo, y esto es muy grave porque costó muchísimos años en la historia de Occidente en particular, armar partidos políticos, armar esa tradición de los partidos políticos que ahora se mantiene, por cierto, en muchos países, pero parecería que está bastante, bastante erosionada en su base, en su plataforma principal. Este sería, digamos, un cuadro de la crisis de representación acá. Ven ustedes que, sin definir que la infraestructura, como se decía en una época, define la estructura, lo que estoy planteando es una relación, una interacción entre el tipo de sociedad y el tipo de representación política. Es una interacción que nos enseñó hace 60 años, lo escuchaba deslumbrado Raymond Aron en sus lecciones sobre la sociedad industrial. Gran liberal de aquel momento. El segundo tema que quiero discutir con ustedes es la debilidad del centro, la polarización y la revancha, lo que yo llamo la revancha del pasado. Bueno, ustedes saben que el centro es ante todo una figura geométrica, ¿no? Es un lugar. Desde el punto de vista político, en una democracia, el centro es el resultado de una convergencia de partidos en torno fundamentalmente a tres cosas, ¿no? En primer lugar, un núcleo de valores, que puede ser la Constitución Nacional. En segundo lugar, un plan programático. Y en tercer lugar, una capacidad para mantener dicho programa frente a la oposición de los extremos. Más o menos eso es el cuadro, digamos, que nos da sobre todo la experiencia histórica del centro político. Yo puedo dar dos ejemplos por haberlos vivido desde mi juventud. La gran lección que proviene de Europa Occidental, estamos hablando de Europa, una Europa muy pequeña, ¿no? Estaba dividido por la Guerra Fría y por el enfrentamiento con la Unión Soviética. Bueno, el gran ejemplo que nos dan las democracias destruidas por el nacionalsocialismo, por el fascismo. Italia, por ejemplo, fue una obra maestra del arte político. ¿Cómo se arma una convergencia entre partidos anclados en una tradición conservadora liberal y partidos anclados en una tradición socialdemócrata y en medio de ellos los demócratas cristianos? Bueno, una obra de arte muy difícil, porque claro, ahí el centro se veía con mucha claridad
porque estaban cuestionados por el lado izquierdo, por el Partido Comunista. Estamos hablando del Partido Comunista, no del Partido Comunista que se reformó, estamos hablando del Partido Comunista de la Guerra Fría. Y sobre la derecha, bueno, lo que quedaba aún de residuos fascistas y demás. En la República de Bonn, en la República Federal que se fundó en el 49, lo resolvieron sobre la derecha de una manera muy sencilla, porque la resolvieron, el nacionalsocialismo y el comunismo, fue proscrito. Este es un modelo que todavía hoy en día sigue funcionando, pero en muy pocos países. Y en los países donde funciona, lo hace de una manera muy inestable. Para volver a Italia, por ejemplo, que fue el modelo hace 60, 70 años de ese tipo de centrismo, hoy llega un momento de crisis y de inestabilidad, y los partidos tienen que abdicar para darle el poder a una persona técnica. Es decir, darle el poder a un gobierno que no es político. Es muy curiosa la palabra. Y no digamos la situación que descripto hace unos instantes de Francia. Esto es un tema tan interesante que nos lleva al otro modelo del sistema, donde no hay una pluralidad de partidos, sino fundamentalmente hay un bipartidismo rígido, fuerte, que es lo que me tocó vivir en los tiempos del laborismo británico. Tiempos en que dominaba el Partido Laborista en serio, no el Partido Laborista que vino después. Y frente a ellos un partido Tory, un partido conservador muy organizado y muy fuerte también. Los dos con fuerzas sociales organizadas atrás de ellos. El Partido Conservador Británico tuvo muchas fuerzas sociales organizadas atrás de ellos. Y de luego el Partido Laborista, que tomó mucho la Argentina. El modelo es el partido por los sindicatos. Y el otro modelo era Estados Unidos. Era, fíjense que estoy hablando en pasado, era Estados Unidos. Teníamos un partido sobre una visión más progresista, anclada en la tradición de Roosevelt, el Partido Demócrata, y una progresión más conservadora, anclada en figuras notables de posguerra, como bueno, la gran presidencia de Dwight Eisenhower. Bien. Ahí no había una convergencia de coalición. No había una convergencia de coalición. Como en Europa. El centro surgía de que ambos partidos convergían en un núcleo de valores esencial y básico y en determinadas políticas de Estado. Yo creo que el ejemplo más acabado que a mí me deslumbró realmente fue cuando cae el Partido Laborista en las elecciones de 1950, habiendo hecho las reformas en profundidad que hizo el Partido Laborista en Inglaterra en aquella época, porque realmente transformó la sociedad británica, gana el Partido Conservador todavía con el liderazgo de Churchill. Churchill privatiza algunas empresas, pero acepta plenamente el Estado de Bienestar. Esa genialidad, esa última genialidad de Churchill, donde el Estado de Bienestar no se toca. Y el National Health Service no se toca. Es decir, ahí hubo una convergencia tácita entre la derecha y la izquierda en torno a un mismo programa. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, donde no se tocaban dos cosas fundamentales. La alternancia pacífica en el poder, el valor sagrado de las reglas electorales, la política. Eso, estoy hablando sobre todo de los Estados Unidos de guerra y de posguerra, eso no se toca. No voy a tocar el caso inglés porque no tengo tiempo, si quieren lo charlamos después. Pero ¿qué pasa ahora en Estados Unidos? Si ustedes me preguntan cuál es la preocupación mayor que tengo en este momento, bueno, por supuesto me preocupa mi patria, mi Argentina, como siempre, pero mi preocupación mayor son los Estados Unidos. Es gravísimo lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos se ha quebrado este consenso fundamental. Y el indicador más acabado es cuando una turba de la peor calaña intenta tomar el Congreso de Estados Unidos bajo el supuesto de que se había hecho fraude en las elecciones. Bueno, uno puede decir que es una acción de minorías, las minorías al fin de cuentas pueden ser contenidas a merced de la facción legal. Pero si uno ve las encuestas, la gran mayoría de los electores del Partido Republicano está convencido de que
se ha cometido fraude en la elección que ganó Joe Biden. Dice que en Estados Unidos, que ha sido el faro de las democracias, porque no se hubiera reconstruido la democracia en Europa sin Estados Unidos, hay un pidor populista. ¿A qué se debe esta irrupción? Bueno, esta irrupción se debe a la mutación civilizatoria que estamos viviendo en este momento. Y a la política de erradicación de inversiones que ha tenido Estados Unidos merced a la globalización. Hay una gran paradoja. Mientras crecía China, caían amplios sectores laborales en Estados Unidos que habían generado la segunda fase de la revolución industrial. Esa población blanca de determinados estados, privada, que veía descender su ingreso y que logró una interpretación de ese sentimiento de privatización a través del ascenso de un personaje como Donald Trump, que se queda nada más y nada menos con el partido de Abraham Lincoln. No estamos hablando de cualquier partido. Estamos hablando del partido de Lincoln y estamos hablando en el siglo XX del partido de Eisenhower. Un ejemplo admirable, ¿no?, de un militar genial que, por otro lado, encamina al partido republicano a una posición centrista desde todo punto de vista ejemplar. A punto tal que el macartismo no lo eliminó el Partido Demócrata, sino que lo eliminó el Partido Republicano de hace. Esto es tremendo. Y esto lo que ha generado y que repercute naturalmente entre nosotros, imbricado con nuestras tradiciones históricas, por cierto, es una polarización exasperada. Estados Unidos está polarizado y una democracia no puede funcionar sobre la base de la polarización extrema. No puede funcionar sobre la base de la polarización extrema. Más aún cuando esa polarización pone en tela de juicio el punto cardinal de la democracia, que es la sinceridad electoral. Y esto en Estados Unidos se está agravando hasta el punto de que no estamos asistiendo solamente a una polarización política, sino a una polarización cultural. Las reacciones que ha provocado, por ejemplo, el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo es una cosa que asombra, ¿no? Porque realmente estamos viviendo situaciones extremas donde no se encuentra algún mecanismo de mediación que lo haga posible. Con el agravante de que si sale el último fallo de la Corte, los estados de la Unión, en los Estados Unidos, van a tener definitivamente en sus manos la definición del régimen electoral para designar electores para presidente. Con lo cual, evidentemente, ahí entramos en un problema, mi distinguido colega y amigo de la Cámara Nacional Electoral, de una gravedad extraordinaria, ¿no? ¿Qué va a pasar con los estados que producen un sistema electoral en contrapuesto con estados que tienen otro sistema electoral? Eso ya antes de Roca, antes de los tiempos de Roca, la Argentina se resolvió. Acá las leyes electorales son de naturaleza nacional. En Estados Unidos nunca lo fueron, pero siempre hubo una combinación entre lo federal y lo local que ahora la tendencia de la Corte es a suprimir. Y por fin, y con esto termino porque no les quiero dar la lata, la revancha del pasado. Acá viene a cuento una teoría política inspirada en Tocqueville, que siempre he defendido, ¿no? Tocqueville decía, qué curioso, ¿no? La Revolución Francesa produjo los cambios más asombrosos que podemos contemplar, y resulta que al cabo de la Revolución Francesa ha renacido un absolutismo peor que el antiguo absolutismo de los monarcas. El absolutismo de los monarcas. Bueno, la lección que surge de esta reflexión es que todo régimen nuevo contiene algo del régimen antiguo. No me gusta autocitarme, pero en 1990-91 escribí, no sé en qué diario, el totalitarismo ha muerto, había caído el muro de Berlín, larga vida a las autocracias. El totalitarismo ha muerto, larga vida a las autocracias. Y bueno,
es lo que desgraciadamente hubiera deseado equivocarme, pero debe ser que no me equivoqué, ¿no? Porque hay un renacimiento de la autocracia altamente preocupante, y eso es una revancha del pasado. Porque la autocracia de Putin es una típica autocracia histórica que pretende no rehacer el antiguo totalitarismo de Stalin, sino de rehacer el imperio de Trump. Se cumple aquí una de las grandes lecciones de Raymond Aron ya por el año 68. ¿No? Que lo puse aquí en la academia cuando nos encontramos con los españoles, ¿no? Que es la dialéctica de la globalización. ¿No? Por un lado, la mutación civilizatoria, que es horizontal, ¿eh? Esta pantalla cubre todo el mundo, y por otro lado, la vigencia hobbesiana, por Thomas Hobbes, de la división de los estados a través del estado de la naturaleza. Bueno, lo que ha pasado en este momento con esta dramática y convenable invasión ucraniana. No entro en el tema de la pandemia porque la pandemia se nos escapa. No ha sido generada por el hombre, aunque indirectamente tal vez sí. Pero no hay una cosa que es evidente. Que en el año 2022 estamos pensando el mundo con los mismos criterios que tú pides en la guerra del Peloponeso, ¿no? Que es la coincidencia de la guerra con la pandemia, con la peste. Este es un tema también extraordinariamente apasionante. Y termino planteando preguntas, ¿no? ¿Quiénes resisten mejor el impacto de estos fenómenos? Yo creo personalmente que quienes resisten mejor el impacto de estos fenómenos son aquellos países que han logrado mantener firme un sistema de partidos. Ahora, es muy triste hacer esta constatación, pero en América del Sur, el único paísito que ha logrado mantenerse firme frente al ventanal es la República Oriental del Uruguay. Ahí hay partidos. Está bien que el Partido Colorado es un partido que ha visto reducido enormemente su apoyo electoral, pero bueno, a favor de otra coalición que ha tenido un comportamiento muy moderado cuando le tocó gobernar Uruguay, el Frente Amplio, y bueno, el viejo Partido Nacional, que no sé si era el partido de Urquiza o no, eso me lo tiene que aclarar, los blancos. El viejo Partido Nacional que controla todo el interior del Uruguay. Pero es el único. El otro que quedaba era Costa Rica, y Costa Rica en este momento tiene una impugnación populista también muy seria. Por consiguiente, resisten aquellos países que tienen el sistema de partidos. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos en este momento un sistema inficionado por dos brotes. Por un brote feroz de polarización y por un brote feroz de faccionalismo. Donde sea que miremos, ahí estamos. Segundo lugar, ¿quiénes padecen más esta crisis? Nuevamente aquí hacemos un ensamble entre pasado, presente y futuro. ¿Están sufriendo más esta crisis los países con insuficiencia institucional? Entre ellos la Argentina. Porque, como bien se ha visto, los historiadores que han revisado, por ejemplo, la peste negra, la famosa peste negra del siglo XIV, ¿verdad? Lo que han llegado a la conclusión, y hay un consenso histórico ahí, es que la peste negra aceleró tendencias, muchas positivas y otras negativas. Esta pandemia también está acelerando tendencias positivas, por ejemplo, la mutación tecnológica tal vez lo sea, pero está acelerando tendencias negativas, muy profundas, en países instaladas esas tendencias desde tiempo atrás. Y lo único que nos queda para apostar, y esto me preocupa, si veo las futuras elecciones de Estados Unidos, no parece que estos fenómenos se reproduzcan, es apostar a una imagen de los liderazgos de reconstrucción. Les hablé, y con esto termino, de mi experiencia de la Europa de posguerra. Bueno, pero claro, uno se pregunta, ¿eran sistemas de centro, eran sistemas de partidos muy consolidados, pero ¿qué liderazgos había atrás? Uno de los recuerdos de juventud más bellos que tengo es haberlo conocido, tenerlo muy cerca, a esta misma distancia, a Adenauer. Les aseguro una cosa, veías a ese personaje.
imagen, realmente te quedabas sin respiración. Lo pude ver a De Gaulle en un mitin. Y ni hablar de que todavía en Inglaterra persistía Churchill, y hay que ver lo que significó allí en el Partido Laborista. En Italia, los liderazgos de la Revolución son los olvidados, ¿no? Desde De Gasperi hasta Zárraga, hasta llegar a Luis Genau. Pero creo que no hay otro camino que no sea seguir apostando a esto. Y sobre todo, y con esto sí termino definitivamente, Horacio, a una gran lección de Max Weber, ¿no? Que es la lección de la ética de la responsabilidad. Yo creo que en este momento estamos viviendo un momento muy atroz en manos de liderazgos que obran sin tener presente las consecuencias de sus actos. Y esto en Argentina, evidentemente, está llegando a extremos altamente preocupantes. Bueno, esto es simplemente un pantallazo de lo que ocurre, es mucho más complejo, pero al menos estas son las líneas de reflexión en las que estoy en este momento, en una parte de mi actividad. Hacer historia del siglo XIX en realidad es mucho más importante que echar un vistazo sobre el siglo XX. Bueno, realmente ha sido brillante tu exposición. No nos deja tranquilos. No, para la, debo confesarlo. Y seguramente alguna cosa de insomnio. Pero vamos a aprovechar, vamos a aprovecharte, porque vamos a abrir un poco las preguntas de todos nosotros. La verdad que cuando pasan estas cosas, me queda presente algo que es un pensamiento recurrente. Algo que dijo un pensador uruguayo cuando veía caer las Torres Gemelas en Nueva York. Miraba tristemente la caída y decía: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y yo creo que lo que has dicho hoy, Natalio, es un poco que nos están cambiando las preguntas. Sí, sí, sí. Esto es de julio, eso es. Así que, bueno, abierto para que podamos preguntar. Adelante. Chau. Gracias. Sanguinetti no está, ¿no? Comienzo yo. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Una pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes están afiliados a un partido? Bueno. Pocos. ¿Es signo? Ahí viene la crisis. ¿Cuántos estuvieron afiliados a un partido? También es una cuestión de edad. No. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí empezó el desorden de la pantalla. La fragmentación. Estás pidiendo también para hacer preguntas. Así que evidentemente somos los últimos representantes de la generación Gutenberg. Mis nietos ya son digitales. Totalmente. Y entonces esto es un problema serio. Es la mutación. Claro. Y esta mutación, se introdujo un término que es importante, que es la velocidad. La velocidad. Italo Calvino, en la elección americana, que sí, esas elecciones que tenían que dar en Estados Unidos, dice las seis condiciones que va a tener el siglo XXI. Una de ellas es la rapidez. Entonces dice, señores, ojo que la rapidez puede parecer una cosa muy interesante para algunas cosas, pero es muy peligroso para otras. Y en este momento, los cambios que antes llevaban una generación, hoy se hacen en
decenios, quinquenios o meses, inclusive. No, lo del IFOM es un diseño. Por eso. 10 años. Por eso. Eso. Entonces, todo el mundo, además, sí. No, además es una cosa muy importante, la localización de los cambios, y ahora es la universalización de estos cambios. Están en todos lados. La pregunta es, frente a este cambio social notable, con las características que usted dice, ¿qué perspectiva política ve para movimientos que usen estos medios, para acelerar la representación, sea en formas de democracia directa? Hablo de democracia directa no en el sentido normativo, sino en el sentido de lo que estamos haciendo. Sí, claro, exactamente. Claro, democracia directa. Entonces, ¿cómo podríamos ir acercándonos a esto? En la primera parte. En el segundo tema, el tema de la representación y la fragmentación. Hoy, en la República de Italia, hay un artículo sobre ¿existe el centro? Esa es la obsesión. Es decir, hoy. Es decir. Bueno, ayer, creo que en La Nación, le doy el título y un artículo que dice: el sistema democrático norteamericano atraviesa una crisis de representación que corroe su credibilidad. Este es el tema. Claro. Pero al mismo tiempo, la fragmentación impide que veamos el centro como lo veíamos antes. Ahora el centro es una, voy a usar una palabra fea, una casualidad de convergencias. Y entonces, la otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para fomentar una visión centrípeta en esta diáspora centrífuga? Aquí habría que responder históricamente. Yo creo que los países que tienen una tradición de partidos más sólida son los que van a estar en mejores condiciones. Hemos citado Italia. El sistema de partidos italiano es muy débil. Ojalá los partidos fueran tan fuertes como los teóricos políticos que nos dio Italia, ¿no? Ojalá tuviéramos partidos comparables a la teoría política de Sartori o de Bobbio, ¿no? Pero no. De modo tal que vuelvo al ejemplo uruguayo, ¿no? En la medida que la historia ha sedimentado buenos sistemas de partidos, yo creo que se van a defender mejor. De todos modos, mi gran preocupación con respecto a un tema muy interesante que ha planteado, que es la democracia directa a través de entidades territoriales pequeñas, más pequeñas, ¿no? Es un poco el sueño de la democracia tal cual la vio Tocqueville o Sarmiento en Nueva Inglaterra cuando visitaban esos pequeños estados en el siglo XIX, ¿no? Donde realmente participaba la población masculina en una forma directa. Bueno, yo creo que lo que conspira más contra ello es que este fenómeno de globalización está unido a un fenómeno de urbanización descomunal. El gran problema que tenemos en América Latina es el de la megalópolis. No, francamente, ya lo conoce muy bien. Ciudad de México, yo me siento abrumado y aplastado por una urbanización, creo, gigantesca, ¿no? Son metrópolis que tienen la población de un país, 24, 25 millones de habitantes, apiñados. Entonces uno se pregunta qué tipo de
de representación local puede salir de esos grandes conglomerados? Es una pregunta muy, 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 muy difícil. Yo personalmente sigo creyendo que es posible todavía reconstruir partidos, porque hay naciones que lo tienen. Yo creo que es posible reconstruir partidos. Pero lo que ocurre es que nuestra generación no va a tener ya ningún tipo de elección que dar, porque la elección nueva la tienen que crear las nuevas generaciones, que son las generaciones digitales. Pero yo me cuesta mucho trabajo entender a un ser digital. Me cuesta mucho trabajo, por una cuestión de edad, de gravitación y demás. Es el problema de la mutación, Por eso yo admiro extraordinariamente a los líderes que ejercen la política en un momento de transformación, como pudo haber sido la Argentina, por ejemplo, allá por los años 1880, que estaba a punto de entrar en la primera fase de la Revolución Industrial. Bueno, hay un liderazgo político que entiende el fenómeno, logra, bueno, muy criticado, lo que sea, pero logra un sistema de representación y pone en marcha el país hacia la modernización. Eso se ha dado en otras circunstancias. Se ha dado también en las circunstancias de la Segunda Revolución Industrial, porque a fin de cuentas los reconstructores de Europa de posguerra tuvieron que enfrentar problemas aún tal vez más graves que los que tenemos en este momento, lo hicieron. Pero no, la cuestión es saber en qué medida con este mundo nosotros podemos reconstruir no solo el viejo criterio de la democracia antigua de los griegos, de la amistad cívica, de la amistad civil, sino en qué medida podemos reconstruir una mediación. Mi gran obsesión en este momento es la mediación. ¿Quién media entre nosotros y el poder político? Que no sean los que tienen la gran respuesta, porque la desgracia de la revancha del pasado es que a los que les ha ido mejor en esta etapa de globalización, esa es la autocracia, esos son los regímenes del Partido Único. Esa es la gran. Porque ¿quién es el gran éxito de estas últimas épocas? China. Y China, personalmente, no es un régimen que responda a mis apetencias valorativas. Ahí está el problema. Yo no puedo dar ninguna receta. Simplemente uno se siente como los antiguos médicos, ¿verdad? Que diagnosticaban una enfermedad y no sabían qué curar. Pero por ahí está el problema. No hay mediaciones. No hay mediación. Y esto se ve con una claridad extraordinaria en la Argentina. Separación entre la clase política y el resto de la sociedad cada día más. Es como que se está acabando una vida. Gracias. De nada. Iriana. En primer lugar, obviamente, me siento que es una posición muy ordenada, que comprendo que ayuda a tener una situación. Pero al mismo tiempo que tengo la misma preocupación de cómo reconstruir un lazo político de mediación, pensando en Uruguay, pienso en Chile. Chile, desde la protesta social de 2019, está asistiendo a una recomposición del sistema partidario que nadie sabe dónde va a terminar, porque la coalición independiente que anda flotando por ahí es enorme. Entonces, el desafío es cuáles serán los realineamientos a los que vamos a asistir, cuánto de volumen van a tener, porque también es cierto que la fragmentación y polarización. También los votantes giran de un lado al otro de la polarización según cómo aprecien en un contexto definido los imperios posibles. O sea, no hay identidades y identidades acotadas. Esto crea un escenario inquietante donde florecen aquellos que logran para sí, claro, conquistar multitudes. Pero esto es cómo responder, porque aquellos partidos que mencionaste más articulados respondían a un cierto ordenamiento de estos electores. Y en la sociedad. Claro, la sociedad ordenaba. Tenías un ordenamiento de clase para hablar en un lenguaje clase. Pero estos actores no son representantes. No son representantes. Y más, esta fantasía hoy de la toque de Babel americana, un punto digital, y los libros que anuncian que el nuevo mundo es digital, o sea, un tirano,
porque su ego construye el mundo y las medidas, con lo cual hay tantas misiones y con el patín es un principio que no se toca. No se toca. Es una fantasía boliviana. Mira, volviendo a Chile, Liliana, yo recibí un knockout a la mandíbula, porque realmente el modelo de la concertación de Chile, que yo tuve la suerte de asistir, porque lo conocía mucho de Eduardo Benninger, y en tiempos de Pinochet fui a varias reuniones. Cuando, además, los demócratas cristianos y los socialistas se miraban con mala cara. Estaba en el medio Ricardo Lagos, que mediaba, pero había habido enfrentamientos muy graves, muy graves. Bueno, algo así como el encuentro entre Perón y Balbina, ¿no? Bueno, armaron un gran sistema de concertación compartido. Un partido demócrata cristiano, un partido muy instalado, el partido socialista muy instalado. ¿Eso estalló en cuánto tiempo, Liliana? En nada. ¿El estallido se produjo? ¿Cuánto duró, Fabián, el estallido? El estallido, te digo. ¿Eh? Un año. Un año. Y hoy la democracia cristiana tiene un representante en la Asamblea Constituyente. Y Partido Demócrata Cristiano. Partido Socialista tiene un poquito más. Un poquito más. Y el resto es, como dice Liliana, los independientes, los chicos jóvenes. Bueno, el Partido Comunista todavía mantiene una cierta disciplina. Premio. ¿Eh? Premio. Sí. Pero también el sí. Ya que gracias por la presentación, ¿no? Que nos expresa tan sistemáticamente nuestras preocupaciones comunes. Pero para no dar más vueltas, esto nos plantea problemas difíciles. Recién decía Antonio, el actor político digital frente al actor político tradicional analógico. pero a lo que voy es otra cosa. En la política, la pregunta que él nos hacía es, y bueno, por ahí la reconstrucción del mecanismo de representación es electrónica, por ejemplo, como es. Yo quiero recordar que en el año 2000, probablemente vos te acuerdes de Joe Nye. Sí, claro. Bueno, Joe dirigió un programa en la Kennedy School que se llamaba Democracy.com. Sí, claro. Pero a la Harvard, digamos, con plata, con tiempo, con recursos, hecho con todas las... Y la conclusión, digamos, hace 20 años, yo hace algún tiempo que no revisito eso, pero la conclusión fue que parecía que por ahí no iba. Que parecía que la mecánica de la representación, porque lo que pasa es que aún, digamos, la vieja tradición de la política nos trae una advertencia. Sí, está bien. Las personas interactúan a través de lo digital, pero las personas viven en algún lugar. ¿Viven en algún lugar? Viven en algún lugar. Viven, entonces eso nos retrotrae a una cuestión que ha sido siempre, digamos, vectorial en la construcción de la representación política, que es el territorio. Eso nos parezca, no nos parezca, y si uno mira... Lo que pasa, que no es para hoy, pero si uno se mira lo que pasa en la Argentina, eso lo territorial es nada. Era un comentario que son las dos cosas. Hay las dos cosas, pero insisto mucho, mira, es una de mis observaciones y he escrito mucho. Cuando escribí, donde colaboraron Sanguinetti, ¿te acordás? Fernando Enrique Cardoso, el libro sobre el centenario, Argentina entre la Fundación y la Esperanza, ya empecé ahí a volcar mi obsesión sobre la megalópolis. Porque claro, hablamos del territorio, pero cuando se pensó el territorio, la teoría política de la representación de los siglos XVIII y XIX, de la cual vivimos todavía, claro, era un territorio rural salpicado con ciudades de tamaño
más bien pequeña o mediana. Ahora, ¿cómo gobernar una megalópolis de 20, 25 millones de habitantes que no sea a través del método chino? Es un desafío, ¿no? Fernando Enrique Cardoso siempre decía, ¿no? Hay que ver, San Pablo la ciudad es un estado, es una ciudad estado. 25, 24 millones de habitantes. Lo mismo, podemos decir, ¿eh? Es lo mismo. Entonces, ahí hay un gran tema, que tendría que reorientarse también a través de las políticas de descentralización. Porque yo estoy muy asustado con el nuevo censo. El censo anterior dio que el crecimiento del conurbano era mayor que el crecimiento de la media nacional. Que no se repita esto. Parecería que vamos a un país altamente poblado, 47 millones de habitantes. ¿Qué pasa si la proporción del conurbano sigue aumentando? Y bueno, eso tiene que ver con toda la política económica de descentralización. Que en Italia, en los primeros años de la reconstrucción de posguerra, fue una política muy inteligente y que dio muy buenos resultados. Por lo menos redimió a todos los italianos. Es decir, ¿cómo lograr? ¿Qué es la gran obsesión que tienen los uruguayos? Porque fíjate que en Uruguay, si sigue la tendencia, va a haber una megalópolis desde Colonia hasta el partido de Canelón, que es el partido que está antes del partido de Maldonado, que va a cubrir el 60% del país. Todavía se defienden bien porque los partidos articulan ese mundo urbano, pero es un cambio también de escala que no tiene mucho que ver con la mutación tecnológica, tiene mucho más que ver con la condición del subdesarrollo de nuestras sociedades, de poblaciones marginales que siguen buscando los centros urbanos porque creen que tienen más trabajo. ¿No? Bueno, ¿aquí hay ¿de qué? Algunas preguntas? Sí, buenas noches, gracias por la interesante exposición, saludo a todos. Mi pregunta es, ¿qué importancia le da a la enorme fuerza que tienen los sindicatos en la Argentina con respecto a los partidos, en el problema de lograr el afianzamiento de un sistema de partidos? No, eso es pensar con las categorías de hace 20 años. Los sindicatos, o sea que ya no tiene importancia. Los sindicatos en la Argentina están en recesión. El gran problema que tienen los sindicatos es cómo articular la población marginal que no está afiliada a los sindicatos. En este momento, si ve el perfil de la sociedad, los que están articulando a la población marginal no son los sindicatos, sino son los movimientos sociales. Este es otro cambio enorme de la mutación tecnológica, ¿no? Que no está produciendo, como dirían los socialistas del siglo XIX, un proletariado, sino que está produciendo una población marginal e indigente. Porque cuando pensaba la revolución, pensaba la revolución a través de trabajadores. Y aquí ese es un problema muy complicado por la tradición peronista, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando los informales son más numerosos que los trabajadores sindicalizados? Lo cual no quita, y creo que tiene un punto importante, que el peso enorme que tienen los sindicatos del sector público, los sindicatos docentes. Pero en general, el poder sindical es mucho más débil hoy de lo que lo era, por ejemplo, la década del 70 o aún en la década del 80. Gracias. Es el gran problema de la población marginal, ¿no? Que no se da tanto en los países desarrollados todavía, pero que en América Latina es un estallido fenomenal. Gracias. ¿Quería hacer alguna? Fabián, ¿querías hacer alguna acotación? No, le agregamos. Yo venía discurriendo a nivel paralelo a la magistral exposición que hiciste. De modo de tratar de salirnos un momento de este camino de encontrar las raíces fuentes de la dominación, que es tan fuerte en este momento en nuestro país, en este contexto total, la crisis de época inevitablemente nos remite al cierre de un ciclo que estamos viendo en su última etapa y que no nos permite salir de esta idea de hay algo que está declinando y hay algo que está emergiendo y no. Pero no sabemos lo que está emergiendo. Y no tiene contornos definidos. Lo que tenemos son retazos en los que muy bien se mezcla el pasado
y el futuro incierto. Me encantó que terminara con la idea de los liderazgos de la construcción. Entre una y otra cosa viene la catástrofe, el colapso, la guerra, los periodos de guerra. Lo que nos comprende, donde la política no encuentra respuestas, aparece la historia. Ahora, la historia ilumina, pero también encandila. Entonces, pensaba también, porque estaba bien a Bobbio y a Sartori, ellos terminaron bastante escépticos sus últimos años respecto al contexto. Sobre todo Sartori. Sartori terminó, yo te diría que peor, en un estado de pesimismo. Exacto. Como que preanunciaba, preveía lo que se. Ahora, también es cierto que los ciclos se definen después de por facto, ¿no? Ah, claro. Y eso hace que la Guerra Fría, que era una criminalidad y que se celebró demasiado pronto su financiación, de golpe aparezca como un reservorio que permitió esa reconstrucción que vos muy bien describiste. Y entonces, digo, en realidad, el apunte tenía que ver con que faltó hablar del narcotráfico y su poder de captación territorial. Está vinculado a la megalópolis también. En el nivel real, yo quería tratar de ver si alumbrábamos algo que tuviera que ver más con la idea de cambio anticipatorio. Es encontrar estas luces, estas referencias, al cabo de que vamos a tener este fin de año entrando en los umbrales de 40 años de democracia. El próximo fin de año, ¿no? El próximo fin de año, pero estamos atravesando. Los 40 años. Sí. Estamos atravesando el final de la guerra de Malvinas, del conflicto del Atlántico Sur y de la apertura de otro mundo incierto que se pronunciaba entonces. Hay como un ciclo. Ahora, vos fíjate, Fabián, si uno vuelve a 40 años atrás. ¿No? 40 años atrás, con una gran catástrofe que estaba viviendo Argentina, tenías un proyecto. Había un proyecto muy claro. Argentina tiene que volver a la democracia. ¿Quién lo va a encarnar? Bueno, el peronismo no tuvo los liderazgos del caso. Aunque el liderazgo que tuvo en ese momento, yo lo traté mucho, era muy interesante, pero no. No tuvo ningún atractivo, surgió Alfonsín. Pero era un proyecto, porque todos decíamos, no. Hay democracia en el mundo moderno, hay democracia en Europa, hay democracia en América del Norte y demás. Canadá, Australia, vamos a encaminar. Ahora, ¿qué tenemos en el horizonte? A Trump. Eso es lo que yo estoy planteando, no como politólogo en este momento, como, vos sabés que tengo las dos patas yo, ¿no? Sino como historiador. Ese es el problema. El problema es que hace 40 años teníamos el faro de las democracias occidentales. Y ese faro se está apagando. Digo, de todos modos hay excepciones, ¿no? Yo no sé qué puede producir esta nueva llamada Guerra Fría que está reforzando los mecanismos de la NATO. Europa se rearma, Europa adquiere, digamos, no la virtud benigna que tenía antes del buen comercio y la manera civilizada, sino la virtud maquiavélica de defenderse frente al agresor. No sé qué va a dar eso. Pero hace 40 años había un proyecto hacia afuera. Y hoy, bueno, miras a Estados Unidos y te asustas. A mí me asusta. Lo confieso sin tapujos. ¿Hay alguna pregunta de la pantalla? Yo quería hacer una pregunta, si me permitís, Natalio. Primero, buenas tardes y muchas gracias por tu espléndida exposición. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, sí. Ahora te veo muy bien. Hola. Muchas gracias. Tengo la duda de si la crítica o el relato que nos hiciste sobre la inexistencia o casi desaparición de los partidos políticos es algo que vos ves como definitivo
como plausible o simplemente un altercado de los tiempos? Porque yo noto que, y además te cuento que estoy preparando algo para la academia sobre los partidos políticos, de manera que me va a ser muy útil todo lo que has señalado. Yo noto que hay un intento, por lo menos en alguna gente, en algunos grupos de ciudadanos, de recrear lo que, el partido político como centro de elaboración de ideas, de aglutinación de voluntades, de difusión de propósitos. En fin, esta es la pregunta o la reflexión. No, mira, buenísima la pregunta, porque desde luego lo que yo siempre digo jamás es definitivo, porque estaría negando la teoría de la historia que practico desde hace tantos años. La historia, por definición, es imprevisible, y eso hay que agradecérselo a los dioses del Olimpo, de que sea imprevisible. Los que creyeron que la historia era previsible, bueno, abrieron el abismo de los regímenes totalitarios al final. Quiere decir que está muy bien la última parte. Yo creo que aquí lo que tenemos por delante, para reflexionar también históricamente, es una analogía. Del mismo modo como el partido de notables de la primera fase de la revolución industrial se transformó en el partido de masas de la segunda fase de la revolución industrial, bueno, ahora veremos en qué medida el partido de esta tercera revolución industrial que está en ciernes puede realmente transformarse. En algunos países, insisto, lo está haciendo. Pero son países, excepto Alemania, que sigue siendo un país grande, importante, son países de escala muy pequeña. Y el ejemplo del Uruguay es, me llena de satisfacción, por mis ancestros uruguayos, entre otras cosas, pero realmente uno ve la situación de los tres grandes de América Latina, más un cuarto, sería Colombia, que también es un grande hoy, Colombia, realmente todavía la cosa está muy verde. Pero el camino sería este, el camino de esta analogía. ¿En qué medida los partidos de masa se pueden transformar en los partidos de esta tercera fase de la revolución industrial, como ocurrió entre la primera y la segunda fase? Los partidos de notables se transformaron muy bien. No es igual el Zentrum de la República de Weimar, que era un partido de inspiración católica, con el Partido Demócrata Cristiano de Adenauer. Una gran transformación. Y lo mismo podemos decir del partido, de los partidos socialistas italianos, digamos, de la época de Giolitti, comparado con el Partido Socialista Italiano de Nene, después de la posguerra. ¿Verdad? Entonces ahí esta analogía yo creo que es rica y nos abre un camino, por lo menos, de razonable optimismo, como decía Aron. O razonable optimismo, las dos cosas. Muchas gracias. Gracias, querido. Natalio, una pregunta a raíz del tema que vos tocaste y que yo lo seguí por otros lados. ¿Cuánto influyeron los medios como Facebook, por ejemplo, en lo que pasó en Estados Unidos con Trump y el ataque al Parlamento? O antes, en Birmania, por ejemplo, que los medios de comunicación como Facebook, por ejemplo, contribuyeron a que se hiciera una masacre en Birmania por falta de... Entonces ahí se plantea una muy compleja relación. ¿Controlar los medios para que no ocurran las cosas que pasaron? ¿O garantizar la libertad y que pase lo que pase? ¿Dónde está la cosa? Bueno, mira, lo que es una pregunta crucial, pero actúan de dos maneras, ¿no? Por un lado, los canales de Trump crean el clima tribal, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Reafirman los valores de la tribu, de esa población blanca, privada, resentida, que no le gusta que la población mestiza o la población de color negro avance. Ahí los medios de comunicación clásicos, como la cadena de televisión, son muy fuertes. Pero el otro problema interesante es que la toma del Congreso te lo organiza el IFO.
No es un canal de televisión que está. El canal de televisión ha creado el clima, pero después la acción directa está en manos de las redes sociales y de estos medios de comunicación, como se está viendo acá en la Argentina, ¿no? Porque efectivamente vos tenés medios de comunicación de la oposición, medios de comunicación del oficialismo, que siguen, pero vos tenés una población muy marginada de estos medios de comunicación y que se manejan exclusivamente a través de... ¿Saben cuánto venden los diarios de papel? Ahí está todo dicho, ¿no? Por eso te digo, pero sí. Son muy importantes los medios de comunicación, televisión clásica para crear el clima. Pero es un clima tribal, ¿no? Que lo estamos viendo peligrosamente en la Argentina también. Un dato que tiene que ver con lo que hablamos, no sé si será real, pero lo leí en uno de estos libros que denuncian la actividad de las redes sociales, que en Estados Unidos el 30% de la población se informa a través de las redes. Exactamente. Pero acá también los chicos míos, todo a través de las redes. Los chicos míos, hablo de los nietos, que ya tienen como 25 o 30 años. No, mis hijos que ya son cincuentones, ya todavía son de los diarios. 8,7% aumentó el uso de redes sociales desde el año pasado a hoy. 8,7%. Lo que pasa es que estamos en un mundo que analógico, convivimos analógico con nativos digitales. Y además, yo creo que una de las cuestiones que me preocupa es que, y esto me encantó la reflexión de revancha del pasado, ¿no? Porque ¿por qué es esa revancha del pasado? Que el presente no fue lo suficientemente... No se adaptó a un cambio, no lo vio al cambio, y hace entonces, se torna débil, y el pasado entonces lo supera. Porque también es cierto que hoy estamos conviviendo analógicos y digitales, pero también estamos conviviendo una sociedad que tiene estructuras y normativas de la sociedad postindustrial y la queremos, ¿no?, imponer a una sociedad del conocimiento que es diferente. Entonces hay que tomar, o sea, el tema de los sindicatos, el tema de los trabajadores. ¿Cómo se puede organizar ese derecho colectivo del trabajo tradicional de la sociedad postindustrial y postindustrial cuando hoy hay call centers distribuidos en todas partes del mundo, con horarios diferentes, con sistemas previsionales diferentes, con sistemas, con normas laborales, o que no responden ni siquiera a la formalización, a ese tipo de formalización, sino que es otra economía, es una economía diferente, es un mercado del trabajo diferente? Entonces, también está esta tensión entre un mundo de estructuras y normas postindustrial a un mundo que es completamente diferente. Bueno, pero ahí tiene el problema que generó también Acton, ¿no? Por un lado, Acton por el lado del pensamiento liberal clásico y Marx se lo respondería por el lado del pensamiento más anclado en la tradición socialista, que es el siguiente, ¿no? Las normas, la moral, van a remolque a transformaciones científicas tecnológicas. Este es un dato de todo. Este es un dato siempre de todo. Atrás. La genialidad que tiene, en un nuevo libro, yo lo llamo, tomando un concepto de Jaspers, un tiempo eje, ¿no? El tiempo eje que va desde 1774-1776, en 2 años, junto a la máquina de vapor, viene la Revolución Norteamericana y Adam Smith escribe el mismo año, 76, la riqueza de la nación. Ahí se crea, a través primero del pensamiento y después de la praxis, un marco institucional que es capaz de encauzar la primera revolución industrial. Y la encauza admirablemente bien. En la posguerra hay una gran transformación, es una pena que se haya ido Alberto, del derecho constitucional, que también encauza esta transformación, la segunda transformación de la sociedad de masa, la sociedad industrial, los sindicatos, etc. Ahora,
con respecto a la pregunta suya del trabajo, la respuesta que está dando la acción humana es una respuesta muy anclada en la tradición liberal clásica. Los mercados que mejor han respondido a esta transformación son los mercados menos regulados. Acá hay un tema, pero apasionante, que toca muy, muy, muy de cerca a la Argentina. Pues claro, en la segunda transformación industrial nosotros respondimos con un mercado de trabajo altamente regulado. Y anduvo bien. Sí. Por fin de cuentas había plena ocupación. Ahora no. Ahora no, pero... el peso de la TIR no lo imaginan los trabajadores. Informales y formales. Informales, que hacen lo mismo que el formal. Que hace el formal, son muchos más. Pero claro, se lo que hay que hacer un día es mirar, a ver. Pero por eso hasta ahora. Pesar. Son los mercados. Pero no son todos los mismos. Hay que. Bueno, ese es otro tema. ¿Hay alguna pregunta de la web? Bueno, muy bien, Nataño. Bueno, yo me voy más preocupado. No te la irás a llevar de arriba. Me pregunto también sobre toda la manipulación que se hace a través de las redes, la manipulación de la información. Cada vez tenemos menos libertad. Un tema que vale la pena, una película que vale la pena ver es Brexit. ¿Cuál? Brexit. La van a encontrar en Flow. Una película que muestra cómo, cuando se planteó el Brexit, una empresa cibernética, Cambridge Analytica, analizó, pudo descubrir a todos los ingleses que nunca habían votado, que era un tercio de la población. Claro. Entonces aparecieron y los fueron a entrevistar. ¿Y qué se encontraron? Rencor, eran todos los ingleses que habían quedado al margen del British suceso. Y entonces esos tipos que le dijeron, mire, usted para mejorar lo que tiene que hacer es irse de Europa. Podrían haber hecho exactamente lo contrario. Pero por haber dicho eso, Brexit ganó. Bueno, Brexit fue, yo no lo pude tratar por falta de tiempo, fue un ejemplo muy, muy acabado de lo que son los fake news. Y ahora la van a pagar seriamente, porque los escoceses pueden ganar el referéndum. Así es. Bien merecido lo tienen, aunque... Muchas gracias, Natalio. Muchas gracias. Gracias a la web, que han tenido la paciencia. Bueno, muy bien.